El refrigerador. ¡Eso es todo! ¡La tarea está hecha! ¡Te toqué! ¡Es tu turno! ¡Simka! ¡Ayúdame! ¡Me atoré! ¡No te muevas! ¡Estás muy pegajoso! ¡Simka! ¡No me dejarás aquí, ¿verdad? ¡No lo haré! Pero me temo, Nulik, que esto tomará su tiempo. ¡Tom Tomás! ¡Ayúdame! ¿Qué sucedió? ¡Este montículo blanco atrapó a Nulik y no lo deja ir! ¡Oh! ¡Es goma de mascar! ¡Es mi goma de mascar! Tom Tomás, ¿y ahora cómo piensan zafarme de esto? ¡Ah, ya sé! Necesitamos congelarlo. Una vez me senté sobre goma de mascar y mi mamá metió mi pantalón en el congelador. La goma se congeló y salió enseguida. ¡No quiero entrar al congelador! Tranquilo, Nulik. Yo estaré contigo. ¡Aguanta! No tardará mucho tiempo. ¿Qué me voy a aguantar? Es la goma la que me aguanta a mí. Simka, ¿por qué hace frío en el congelador si hace calor afuera? Ya te lo explico. El refrigerador tiene una bomba que impulsa un líquido especial a través de un tubo cerrado. Parte de ese tubo está dentro. En esa parte, el líquido se convierte en gas, absorbe el calor y se enfría. Pero la parte del tubo que está afuera hace lo opuesto. Después se calienta porque el gas de adentro se convierte de nuevo en líquido y lo distribuye por los tubos detrás del refrigerador y emite el calor que se ha absorbido desde el interior. Así de simple. Me gustaría estar donde hace calor. Eso es. Iré a traer ropa de abrigo. ¿Y qué hay de mí? ¡Quiero ir contigo! ¡Espérame aquí! ¡Yo aguanto! ¡Tom Tomás! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¿Tenemos ropa de abrigo? ¿Para qué la necesitas? ¡Tan solo la necesito! Bien. Primero dime, ¿qué sucedió? Los Fixies está llena de diferentes peligros. Dentro de un oscuro congelador, un Fixie puede perderse y morir congelado. Si no presta atención, puede ahogarse dentro de una lavadora o en un lavavajillas. Y un Fixie descuidado siempre corre el riesgo de una descarga eléctrica. ¿Y qué pasaría si se presenta un cortocircuito y hay un incendio? En esa situación, deben huir si quieren sobrevivir. ¿Y las personas? Ellas ni saben que existen los Fixies. Cualquiera podría arrojarle algo encima a un Fixie, pisarlo o presionarlo contra una puerta. Si no se quitan del camino a tiempo, entonces... lo que digo, Fixies, es que presten atención y tengan cuidado. Manténganse a salvo, Fixies. ¡Yo no lo entiendo! ¡Él estaba aquí! ¡Pobre Nulik! ¿Dónde lo encontraremos? ¡Mamus, mira! ¡Sus huellas! ¡Nulik! ¡Estás vivo! ¡Me diste un terrible susto! ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, me dijiste cómo funcionaba el refrigerador. Encontré el tubo frío y me arrastré a través de él hasta que se puso caliente. ¡Estás echando humo! ¡Tenemos que enfriarte ahora mismo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Es una broma!
Se puso muy dura con el congelador. Podría romperme los dientes. ¿La vas a masticar de nuevo? Por supuesto que no. No lo existe en ella. Bueno, no debiste dejarla en ese sitio. Tómalo con calma. La echaré al bote de basura. No falles al lanzarla. La abeja. ¡Tom Tomás! Hola. ¿Por qué comes la jalea directo del frasco? Porque sabe muy bien. ¡Oh! ¡Una abeja! ¡Ah! ¡Shu! ¡Fuera de aquí! ¡Déjala en paz! ¡Tan solo es una simple abeja! Bueno, pues una vez me picó una simple abeja como esa. ¡Tom Tomás! ¡No lo hagas! ¡Sal de aquí, plaga! Las moscas son una plaga, pero las abejas son insectos útiles. ¿Cómo puede ayudarnos una abeja? Las abejas son muy trabajadoras. Recogen constantemente el néctar de las flores. Vuelan de flor en flor transportando el polen en sus patas. Gracias al proceso de polinización, las flores producen frutos y semillas. En otras palabras, las abejas ayudan a las plantas a reproducirse. Las abejas usan el néctar que recogen para hacer la deliciosa miel que les gusta a niños de todas las edades. Y la miel no solo es deliciosa, sino nutritiva. Pero todavía le tengo miedo. ¿Qué tal si me muerde? Por cierto, las abejas no muerden, pican. ¡Ahora te enseñaré! ¡Alto! La abeja es la que tiene miedo, tirano. Sí, déjala ir, tirano. ¿Por qué me dicen así? ¿Quién se lo impide? Ella puede volar si quiere. Debemos mostrarle la salida. ¿Pero cómo? ¡Por aquí, pequeña! ¡Shh, shh! ¡Vuela por aquí! ¿Por qué no lo haces así? ¿Eh? ¿Qué le puedo decir? ¡Te picará! No quiere picar, pero a ambos les gusta el dulce. Te gusta comer jalea igual que la abeja. ¿Por qué no llevas a Hocico a la ventana? ¡Vamos! ¡Vuela! No, eso no funcionará. Tienes que ir a buscar más jalea. ¡Toma, pequeña abeja! ¡Ya puedes volar! ¡Eres libre! ¡Déjala comer! ¡No seas egoísta! ¡No soy egoísta! Si come, con esa jalea puede hacer miel. Hace mucho tiempo, la gente solo podía recolectar miel destruyendo los panales de las abejas silvestres. Eso continuó hasta que a alguien se le ocurrió la idea de domesticar a estos insectos. Empezaron dejándoles a las abejas suficiente miel en invierno. La gente las cuidaba dentro de sus panales hasta que aprendieron a construirles pequeñas casas llamadas colmenas. Y a toda una ciudad hecha con estas colmenas se le llama apiario. Las abejas viven y trabajan juntas, mientras que el apicultor se encarga de las abejas y de recoger la miel. Las abejas son unas verdaderas trabajadoras en equipo. Se dicen una a la otra dónde están las flores. ¿Saben cómo lo hacen? Una de las abejas danza y el resto, al ver su danza, sabe hacia dónde tiene que volar. ¡Pobrecita! ¡Tom Tomás te cansó! Te dije que no había nada que temer. ¿Lo ves? ¡Ella es súper agradable! No le tengo miedo, pero no me dejó comer mi jalea, es todo. Bueno, es hora de que salgas de aquí. ¡Wow! ¿Te gusta jugar rudo? Déjame intentarlo. Nulik, eres muy pequeño. Para hacer eso debes ser grande. ¡Wow! ¡Vamos con calma! Y ahora a volar. ¡Simka, la ventana es por allá! Yo sé que es por allá. ¿Cómo puedo hacer?
hacia allá. ¡Genial! ¡Hurra! ¡Ella me hace caso! ¡Yupi! ¡Yahoo! Ah, ¡ve directo a la ventana! ¡Ahora! ¡Adiós, abejita golosa! ¡Tibis! Don Tomás, ¿te quedó algo de jalea? Sí, ¿para qué? ¡Tráela! ¡Haremos que vengan más abejitas! ¿Cómo? ¿No entiendes? Ahora me toca a mí dar una vuelta. La batidora. Mamus, ¿por qué tenemos que volver a lavavajillas? Hoy tendremos un día ocupado y todos debemos estar cargados de energía. Pero no me gusta recargarme en el lavavajillas. ¿Y qué te parece en el microondas, Nulik? ¿O la tetera? No, gracias. No me gusta meterme en absolutamente nada de la cocina. Ahí no hay nada interesante. ¿Y qué te parece interesante, ah? El computador. Mamus, ¿me dejas cargarme en el computador? Ahí la energía es más dulce. Nuestra dieta debe ser nutritiva, Nulik, no solo deliciosa. La gente no solo come dulces, ¿o sí? Los humanos reciben energía de la comida mientras que los fisis la reciben de los aparatos. Los humanos consumen todo tipo de alimentos al igual que los fixies. Ellos necesitan la energía de diferentes aparatos. Al usar un auto para recargarse, los fixies son más veloces. Si usan el computador, son más listos. Y la energía del reloj los hace más puntuales. Para tener una dieta balanceada, los fixies no deben quedarse dentro de un lugar todo el tiempo como el televisor. Es más saludable para nosotros ir de un dispositivo a otro. El desayuno es leche con cereal. Mamá dice que la leche es muy nutritiva, pero yo creo que es horrible. ¡Ajá, Nulik! ¡Ahí estás! ¡Ve a cargarte ahora mismo! ¡No quiero! ¡Mira, Tom Tomás! ¡Él tampoco quiere desayunar! ¿Por qué no? ¡La leche no le gusta! ¿No le gusta? ¡Es que no sabe cómo tomarla! ¡Miren qué tenemos aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡La batidora! La batidora es un utensilio de cocina que se usa para mezclar diferentes alimentos. Con ella se pueden hacer cosas como glaseados, salsas o tortillas. Pero lo más delicioso que se puede preparar es una malteada. ¡Es fácil! Tan solo añades fruta, sirope, jugo, helado o lo que te guste en el contenedor y luego la leche. Luego usas la batidora para batirlo todo hasta que esté espeso y cremoso. ¡Y eso es todo! ¡Ya tienes una malteada! Chicos, ¿qué tenemos para una malteada? Tenemos jalea de frambuesa. ¿Servirá? Sí, servirá. ¿Y jalea de fresa? ¡Excelente! ¡Tengo una banana! ¡Encontré un trozo de chocolate! ¡Y yo un delicioso helado de fresa! ¡Enciende la batidora! Te despertaste temprano. Te tienes que cepillar. Un desayuno liviano. Desayuno liviano, oh, mucha energía te va a dar. Aún necesitas buscar. Aún necesitas buscar. Un poco de leche y un plato. Y ya tu cereal preparar. Un poco de leche y un plato. Y ya tu cereal preparar. Te tomarás, muy fuerte y muy sano serás. Un vaso de leche te tomarás, muy fuerte y muy sano serás. Un vaso de leche te tomarás, muy fuerte y muy sano serás. ¡Wow! ¡La batidora es genial! ¿Podemos hacer otra malteada? ¡Solo una! ¡Me encantó! ¡Claro, si quieres!
¡Oh! ¿Dónde está la leche? ¡Se acabó! ¡Ya te la bebiste toda! Y recuerdo que decías que no te gustaba. ¡No sabía cómo prepararla! ¡Simka! ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Y qué le pasó a Nulik? Ven, te mostraré. ¡Nulik! ¡Aquí estás! ¿No dijiste que era muy aburrido para ti cargarse en la cocina? No en la batidora. Te da una energía que es muy deliciosa y nutritiva. El horno microondas. Niños, la lección que aprenderemos hoy es sobre el horno microondas, un importante aparato que se utiliza para calentar toda clase de alimentos. ¡Oh, wow! ¿Podríamos calentarnos nosotros mismos por accidente? Eso también lo aprenderán. Claro, si prestan atención. ¡Wow! ¿Entiendes? Escucha con atención. Escucho, escucho. ¡Claro que los pequeños Fixies van a la escuela como los niños humanos! Sin embargo, sus padres también les enseñan lecciones importantes. Los adultos Fixies llevan a sus hijos de excursión al interior de todo tipo de artefactos y les enseñan a cuidar de ellos. Los padres Fixies prefieren mostrarles los computadores o televisores a sus hijos. Mientras que las madres Fixies tienen más conocimiento sobre los aparatos de cocina. De vez en cuando, aparece en la casa un nuevo artefacto, algo que los Fixies nunca antes habían visto. Y entonces, toda la familia estudia las instrucciones que los humanos imprimen para ellos. Aunque después, casi nunca se toman el tiempo para leerlas. Ahora, caminaremos hacia el magnetón, la parte que emite las microondas. ¡Oh! Así que el alimento absorbe las microondas y eso es lo que lo calienta. Así es. Y ahora, observen a su izquierda. ¡Hurra! ¡Soy libre! ¡Oh, Don Tomás! ¿Quieres ver dibujos animados? No puedo. Necesito hacer mi tarea. ¡Entonces hazla rápido! Por alguna razón, cuando empiezo a hacer la tarea, me dan ganas de comer algo. ¡Entonces come rápido! No. Si como rápido, tendré que empezar a hacer mi tarea. Ya se enfrió. Necesito calentarlo. Un minuto es suficiente. Estos no son unos simples cables. Se usan para... microondas. Parece que se dañó. ¿Y eso qué importa? Lo importante es que Simka y Mamus no estén lastimadas. Mira, no hay nadie. ¡Claro que no! Estábamos detrás de la pared. No creerán lo que pasó ahí dentro. ¡Oh! Con razón, Tom Tomás. ¿Por qué metiste el tenedor en el horno microondas? ¿Por qué no? ¿Hay algún problema? Nunca coloquen objetos de metal en el horno de microondas. Si colocan un tenedor o una cuchara adentro, pueden hacer que se queme.
Y entonces ni siquiera los Fixies podrán repararlo. Incluso un fino borde de metal sobre un plato puede causar problemas. Y no calienten en el horno microondas alimentos que estén en empaques sellados ni en botellas. Por cierto, que no se les ocurra cocinar huevos con la cáscara, porque explotarán. Lo siento, eso no lo sabía. Nolik, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué no le advertiste a Tom Tomás? Pero yo... ¡Ah! Hoy faltaste a clase. Y eso tampoco lo sabías. Nolik, ¿a dónde vas? Estoy hablando contigo. ¿A dónde más? Iré a estudiar cómo funciona el microondas. Y yo iré a hacer mi tarea. Pero primero te sentarás a comer algo, ¿verdad? No, ya no voy a comer. Mejor haré tiempo jugando en la computadora. La lavadora. ¡Mira eso, Cinca! ¡Están pasando Titanic en la televisión! Nolik, esa no es la televisión. Esa es una máquina para lavar ropa. Oh, no me digas. Sí, es una simple lavadora, Nolik. ¿No lo sabías? Lavadora hay un enorme tambor. La gente mete ahí la ropa sucia y le añade un tipo de jabón especial llamado detergente. Cuando enciende la lavadora, el tambor se llena de agua y el motor comienza a hacerlo girar. Eso hace que la ropa gire velozmente y que entre el agua con jabón y salga el sucio para dejar la ropa limpia. Después de eso, solo queda sacar el agua haciendo girar el tambor muy rápido y enviando el agua por el drenaje. Muchas gracias, Cinca. Siempre me pregunté, ¿por qué metían ropa dentro del televisor? ¿Acaso estás bromeando? Ajá. Oh, te daré tu merecido. Ven aquí. Tan, tan, tan. ¿Es la mamá de Tom Tomás? Tiene puestos los audífonos. No puedo oír nada por la música. Ahora regresa a añadir el jabón. Enciende la televisión y verás la segunda parte de la película. Sigues con las bromas. Esta vez sí que te daré una lección. Nolik, haz lo que digo. Ya tengo un plan. ¿Cuál es el plan? ¡Correr! ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¡Oh, sí! Muchas cosas que considerar cuando la lavadora vas a usar. Por ejemplo, ¿sabes qué pasa si lavas ropa roja con blanca? Bueno, lo blanco se enrojecería, y no precisamente de la vergüenza, sino porque un poco de ese rojo puede adherirse a las prendas blancas. Otro punto importante es vaciar los bolsillos antes de lavar la ropa. Cosas como llaves, clavos y goma de mascar podrían no solo arruinar la ropa, también podrían dañar la lavadora. Y esas son solo piezas pequeñas. Cosas como reproductores de música y celulares a veces caen en la lavadora. Oh, claro, esas cosas se ven limpias y brillantes después de lavarse, pero obviamente no volverán a funcionar. Y nunca metas a tu mascota dentro de la lavadora. Ese no es lugar para un ser vivo. ¿Sabes algo, Cinca? Nunca en mi vida me he bañado así. Debemos salir de aquí, Nolik, ahora mismo. Y mientras más rápido, mejor. Oh. ¡Uf! Vamos, debemos irnos. ¿Qué le pasará a Hocico? ¿Qué tiene Hocico? Dejemos que se lave un poco. Quizás se vuelva más amable. Pero se ahogará el pobrecito.
No creo que podamos solos. Necesitamos ayuda de la mamá de Don Tomás. Uno, dos, ¡alto! ¿Qué? Se movió de donde estaba. ¡Y tres! ¡Hálalo! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Bebé, ¿cómo te metiste ahí? Espera en la bañera mientras busco una toalla. Bien, bestia salvaje. Parece que te salvamos la vida. ¿Ahora somos amigos? Nulik no parece que quiera ser nuestro amigo. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mismo de siempre.